Deportiva Universitaria, con el 22 Guillermo Palacios, 2 Omar de Jesús, 14 Genaro Quiñones, 3 Renan Calle, 5 Benito Alonso, 13 Pablo León. Bien, nosotros no estuvimos a la altura de lo que esperábamos y de la expectativa que teníamos.
tuvimos creo que dos o tres chances claras de gol. El otro equipo, el equipo de Loja, me parece que en la primera parte, más allá del gol, no tuvo mucha llegada. Y entonces creo que en ese sentido fue equilibrado y lamentablemente, como dije antes, por ahí puede ser sí que el planteamiento pudiera haber sido mejor. Es el primer partido nuestro. Recordemos que nosotros hemos incorporado muchos jugadores y deberemos seguir mejorando, deberemos seguir ajustando las líneas, ajustando la parte grupal en defensa, ajustando la parte grupal de la mitad del campo hacia el ataque. Y lógicamente que el juego de conjunto es lo más difícil de lograr, pero sin embargo, hoy día se ha visto bastante bien. Pero yo sí creo que hay muchas cosas que corregir y lo haremos durante la semana. Bueno, creo que sí, un rival muy difícil, que vino a hacernos la vida imposible. Pero igual nosotros supimos mantener la tranquilidad, la confianza, como lo digo, entre cada uno de los compañeros, el entendimiento dentro del campo de juego fue muy importante para sacar eso adelante. Yo he tenido la oportunidad de poder jugar aquí partidos oficiales y partidos amistosos. Sé que la hinchada es una hinchada que siempre está apoyando al equipo. Esperamos en próximos encuentros nuevamente se den cita y nosotros retribuirle eso con alegría, ¿no?